Y la gran final, una gran final que pensábamos que iba a ser peruana, pero no. El mago le dio la vuelta a Christopher Tevez. Perdón, le dio la vuelta al maestro Gerson, iba ganando Gerson 4-1. Por 4 y ahora estamos viendo la gran final Perú contra México. Perú contra México y vamos a ver a este experimentado jugador, el mago. El mago, esta partida la vamos a subir a YouTube, señores, para que la quieran ver, la pueden ver en YouTube. Miren qué buena bola, qué buena bola del mago. Se la bola 3, la bola 4, casi está en aguacate. Parece que aquí se acaba. Parece que aquí se va a acabar esta partida. Miren cómo queda. Miren el 4, luego el 5 con el 9. Yo creo que va a buscar la combinación de 5 para meter el 9. No, la falla, pero miren, la falla, pero cuidado. Queda cuidado. Cuidado, saca bien la bola, saca bien esa bola el maestro Gers, Tevez. Miren cómo había dejado ya la bola, nada más para empujar la número 4, voy a hacer la bola 9 y con eso se va el mago. Arriba en la primera partida, 1 por 0 el mago. México 1, Perú 0. 1-0 el Joto. 1-0 el Joto del Mago. Y sigan compartiendo, señores. Esta es una gran final. Podríamos estar viendo una gran final panamericana. ¿Tú qué opinas, Gerson? Sí, buena partida. Lo tenía 4-1 y después no empezaron a caer bolas y me empezó a dejar abajo la mesa y ese fue el resultado por lo que me ganó. Jugó bien el Mago. Nunca bajó los brazos. Oye, pero es un gran jugador. Yo vi que te tiró unas jugadas Defensa. de defensa. Aquí le llamamos perros, pero no te tiró unos perros, te tiró unos perrazos. Y eso que salté la bola, metito, si no, no hubiese ganado varias mesas. No, sí, hiciste un partido. Yo pensé que lo ibas a dominar porque ibas arriba 4-1. También pensé lo mismo, pero el resultado del final es lo que cuenta. Pero está bien, una experiencia más, de las derrotas se aprende. Sí, es sin lugar a dudas, es un jugadorazo. Sin lugar a dudas, el mago es un jugadorazo. Y qué bueno porque de ahí se aprende mucho. Mayor y juega súper bien. Y bueno, ahorita vamos 1-0 ya arriba el mago. El mago vamos a compartir porque esto es una final entre México y Perú. Podríamos estar viendo una final panamericana. Miren qué jugada va a tirar, qué jugada. Y hablando de qué, desde perrito, se va, vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Miren, le deja la mesa un poco difícil esa jugada al maestro Tevez. Vamos a ver qué juega. Nos comentan que es un juego fácil para el mago. Pues yo creo que sí, parece que. Parece que todas las ponen con la mano, le deja una jugada difícil. Y miren, nada más. Se acaba de ir a se acaba de ir al hoyo, se acaba de ir al hoyo. Le deja la bola en la mano al maestro experimentado, el mago. Linda nos pregunta que esto que es Calisto, pues está, es un juego de. Estamos transmitiendo una partida de pool, un torneo que se hizo aquí en el Villar Azteca, se hace todos los
todos los lunes y estamos viendo ahorita una final entre el maestro peruano Tevez. Nada más, imagínense, cuatro campeonatos panamericanos, bola 9 y el maestro. Les voy a contar un poquito del maestro que estamos viendo, el maestro mago. Vamos a ver primero esa partida, parece que va a tirar el 9, espérenme tantito. No, miren eso, cómo tiró, la tiró a esconder, parece que la escondió. ¿Se ve o no se ve? ¿Qué tiro de defensa? Vean eso, señores, vean. Ahora Tevez parece que le tira lo mismo. Vamos a ver un juego de estrategias. Qué buena partida estamos viendo, señores. El mago tira de nuevo, tira a esconderle la bola, tira. Miren qué jugada, la ve o no la ve. Se va, inclina el taco para saltar la bola para acá, una curvita, le hace una curvita, ya ándale pues. Qué bolón de este maestro. Qué bola acaba de meter Tevez, señores. Parecía que no había nada y mete un bolón en la mitad de la mesa y parece que se abre la mesa y al parecer esta mesa es para el maestro Tevez para poner esto 1-1. Qué buena mesa vimos ahorita, señores. Qué jugada. Qué jugada. Y el mago dice, no, 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 espérate, ya muere. Vámonos al que sigue. Qué jugada de defensa tiró el mago, parecía que no la veía. Al solta con el maestro Tevez para proyectarse bien sobre la bola, la agarra bien y mete una jugada de doblete en la mitad de la mesa. Se le abre toda la mesa y le mete el primer juego y esto se empata nada para nadie. Estamos viendo una partida a 7 mesas, el que gane 7 es el campeón. México contra Perú, 1-1. Seguimos compartiendo, señores. Estamos viendo una gran final. Los que no han visto jugar al mago, aquí está el mago. O rompe el mago, no se ve que se caiga nada, no ve que caiga nada, nada, nada. No cae nada. Ahora vamos a ver cómo queda el juego. La 1 sin problemas. Casi le dejó todo en la puerta en ese rompimiento el mago. Y esto parece que veo 2-1 a favor de Perú. Todo, todo lo tiene puesto. Miren la 2. Pánico Garibay dice que es una bestia el maestro peruano. Y sí, lo vi jugar. Lo he visto jugar partidas aquí. Miren esa jugada. Qué bárbaro. A ver si no se le tapa. A ver si no. No, qué bárbaro. Después de hacer esa tremenda jugada, se viene la bola y le queda tapada y le da la bola al maestro. Le da la bola al mago y dice, no, pues ahí está, ya cábalo tú porque a mí se me quedó tapada. Y entonces ahí te viene el mago, que ya le queda todo en la mesa. Nomás para darles un empujoncito, miren qué buena bola, se abre un poquito, para mí que se fue muy largo. Parece que esta segunda mesa va a ser para el mago.
Fácil, fácil, fácil. El mexicano es el que está tirando. Se llama Ignacio Chávez, conocido como el mago. Fácil, le había quedado muy fácil ya al maestro mexicano. Metes la siguiente bola y casi, casi le va a quedar derechita. Y dice Tevis, espérate, ya no la tires. Ya no la tires, vámonos al otro. Y el mexicano se va arriba ahora a 2 a 1. 2 a 1. Y Sergio de la Madrid dice que aquí también debe de haber técnica, ¿no? Pues aquí hay mucha técnica. Ignacio Chávez, el mago, se va 2 a 1 sobre Tevez, que había hecho una